Muy buenas tardes, soy Patricia León, estamos aquí retransmitiendo en riguroso directo para Radio Comercio. Ahora estamos en Villajoyosa, hoy es 26 de julio de 2022 y ahora mismo, estamos viendo cómo comienza el desfile cristiano en las fiestas de Villajoyosa 2022. Iremos comentando todos los detalles, todos los intríngulis, todas las anécdotas, también un poco sobre la historia y la tradición de esta fiesta. Así que, por favor, seguidnos. Durará alrededor de 2-3 horas, pero merece muchísimo la pena, así que, por favor, quedaros. Seguimos retransmitiendo y seguimos comentando. ¡Hasta ahora! Voy a mirar el programa de fiestas. Estoy sudando, creo, ¿eh? Aquí sale. No me va el internet. Quiero ver el programa porque ahí sale el inicio de ahora. Vale. Bandera de José Fontamar. Que llegue la primera de las carrozas, o ¿cómo se llama? ¿Peña? No, lo primero que entra es la bandera de la Asociación Santa Marta y a continuación la primera compañía, que sería la de los contrabandistas, pero aún queda para ello. Sí que es verdad que ayer había mucha distancia entre banda y banda, entre fila y filada, incluso dentro de una misma compañía. Veremos a ver hoy cómo lo van a hacer. El desfile comenzaba a las 8:30, están siendo muy puntuales,
comienza a las 8:30 desde el inicio, donde está la fábrica clavileña más o menos. Esto es la calle Colón que conecta con, bueno, la nacional N332 del pueblo, que pasa por Altea, pasa por Campello, digamos que es la travesía, ¿no?, del municipio de Villajoyosa. Antiguamente se hacía el desfile, como comentamos ayer, el desfile se hacía en lo que es en la playa, pero se hizo una obra importante en la playa y se dejó un carril muy estrecho, entonces no, ahora mismo no es posible hacer el desfile allí. De todas maneras, esta vía es amplia, tiene muchos balcones, que también da oportunidad a los vecinos de poder verlo desde sus casas, y la iluminación es muy muy bonita. Que según va avanzando el desfile va viniendo más gente, ¿eh? Alguno que otro ya hay puntual. La música impresionante. Hoy escucharemos un estilo de música diferente al de ayer. Ayer era música de mora, digamos. Ahora va a ser un poco más música de batalla cristiana, música medieval, ¿no? Vamos a ver trajes. Veremos trajes a lo largo del desfile que nos recuerdan mucho a las novelas de Tirano Blanc, a las series de Isabel, ¿no?, la reina Isabel, esa época más o menos. Estamos a las 20:53 horas de la tarde, aquí hoy 26 de julio, miércoles. Ya había ganas de fiesta, llevamos 2 años por culpa de la pandemia sin tener fiestas. Vemos los cristianos en Villajoyosa y la verdad es que ahí se nota en el ambiente que hay muchas ganas. La bandera de la Asociación Santa Marta que da inicio oficial a este desfile cristiano aquí en las fiestas de Villajoyosa. Thank you.
Lo envío a mis amigas de la vila también, ¿vale? ¿Eh? Fresh forever. Retransmitiendo en directo para radiocomercio.org, desfile cristiano, fiestas de Villajoyosa 2022. Acaba de entrar la compañía Contrabandistes con su caballo abanderado. Aquí tenemos a la escuadra Extraperlo. Jefe de escuadra Pedro Pérez. Me encantan estos trajes de andaluza con sus volantes. Tocado por la banda Lira de Cuatrentonda. Tenemos a Gabriel y Masun dirigiendo la siguiente escuadra. Escuadra Contrabando Callosa de Ensarrián. Cuánto arte aquí de los vecinos y vecinas del pueblo que dan, lo dan todo disfrutando. Ya había gana de fiesta, disfrutando al máximo. La fila solera, qué arte. ¡Hey! Perdón, fila solera. No estaba yo muy pendiente. Paso doble, tan español, tan nuestro. Ahora pasa la banda Tribute Band, tocando la campanera. Chiquetes y chiquetes de la compañía. Sí, te estamos dando cuenta que están desfilando bastante más deprisa que ayer. Bueno, bueno, ya se aproxima. Bueno, aquí tenemos a nuestros animales, los burritos. Amenizan tanto el desfile. Thank you.
tenemos a lo largo del desfile 11 compañías cristianas, al igual que anoche, que habían 11 compañías moras. Aquí la escuadra de las chicas adolescentes de la compañía. Y a continuación, los hombres y homenets adolescentes de la compañía contrabandistes. La banda La Alcudia. Aquí tenemos a la escuadra. Acaba de pasar el caballo. Aquí tenemos a las joves dones, a las mujeres jóvenes de la compañía. A lo largo del desfile, las piezas musicales Ragón Fález y Pepe Antón.
escuadra de contrabandistas a la parte de los varones. También interpretando a lo largo del desfile Ramón Falet o Pepe Antón. Dando fin a esta compañía de contrabandistas, estas flamencas. Me encanta la alegría que transmite esta compañía y el arte que transmite con esos trajes tan bonitos de volantes. Bandera, se da paso, se da inicio a la siguiente compañía, cristiana. La de los... Por el sombrero que lleva el abanderado, no es muy difícil averiguar cuál es el nombre de esta compañía. A ver, la indumentaria que lleva nuestro abanderado, ¿cuál crees que podría ser el nombre de la compañía? No sé, alguno que lleva un parche en el ojo o algo parecido, ¿no? Así como... Mira, lo pone ahí. Los piratas. Piratas, muy bien. Punto para Francisco. De pirates jóvenes, piratas jóvenes, hombres y mujeres. Me encantan las filas donde hay hombres y mujeres. Fila de dones, Peña El Samix. Y le sigue la charanga.
vienen los piratitas de la compañía. Tenemos la fila de dones pirates. Como jefa de fila, Ángela Valero Galeana. Me encantan estos vestidos de guerreras piratas. Qué originales, desde el tocado, la falda, el corsé. Película de Piratas del Caribe, increíble, precioso. Ya damos fin a esta compañía con la fila de homesidones, pirates, y la charanga tropical de Benidorm. Entran aquí, traen la bandera hoy en un pesebre. Entra la compañía número 3 de este desfile, los destralers. Desde 1983. Thank you.
desfilada de hombres y dones, de hombres y mujeres, con el vestido orden del templo. Van interpretando Caballeros de Navarra. Y la Creu Daurá. Aquí tenemos de vestido de batalla. Finaliza esta compañía, la carroza Taberna de Destralers. Aquí están a gustito tomándose sus birritas. Bueno, bueno, haciéndose una barbacoa y todo. Di que sí, estos no lo pasarán mal, ¿no? En este desfile, no, ni calor, bueno, un poco de calor sí por las brasas. Pero vamos, que nos pasen una salchichita, me está entrando hambre. Mira qué original, ¿eh? Esto es práctico. Desfilan, comen, se lo pasan bien, todo. Muy original. Bueno, ahora se da paso a la cuarta compañía, perdón, de esta noche, la compañía de los desyauradores, los labradores. Perfectamente la temática de esta compañía. Tenemos de abanderado a Chimo Llinares, que acaba de pasar hace un momento. De pasar, representa al pueblo labrador. Tenemos ahora labradoras de gala, porque esta traga es impresionante. Banda se llama La Bandera de Bernia. Están interpretando el tema Tabal y Sarahuel, del autor Mario Roch Villa. Filas que representan al pueblo labrador.
Collosa. Tenemos una tienda que se llama La Espardañería de María Ángeles, en la calle Constitución, donde podemos comprar las espardeñas que vemos aquí en el desfile, tan bonitas. Así que si alguna vez queréis adquirir una, pasaros por La Espardañería de María Ángeles, en la calle Constitución, aquí en Villajoyosa. Seguimos con la compañía Llauradors. Se aproxima la fila Domes. Fila Domes, tenemos como a jefe de la fila a Josep Mayor o Joan Mayor, no se especifica. Labradores, pero de gala. Aquí ya más de cerca a Josep Mayor, dirigiendo. Thank you.
Bueno, aquí tenemos al abanderado, al banderero Enrique Pulido Castro, dando inicio a la compañía quinta de este desfile cristiano de las fiestas de Homolos y Cristianos 2022 de Villajoyosa. Tenemos a esta compañía llamada Almogávers. Recuerdo, por si alguien se ha incorporado ahora, que estas fiestas han sido declaradas hace ya unos cuantos años fiestas de interés turístico internacional. Muy bien, dirigida esta fila, este joven. Hace el relevo. Bueno, bueno. Guerreros medievales tenemos aquí. Impresionantes diseños de arqueros, guerreros, medievales, cristianos, aquí en la compañía Almogávers. La banda dándolo todo. La banda de los Gavilanes acaba de pasar, de Alicante son. Banda Sociedad Musical Los Gavilanes de Alicante. Última fila de homes y dones de la compañía.
Estamos aquí a la compañía de sexta de este desfile, Los Marinos. Abanderado Ángel Adrover. Tenemos aquí al mando. Aquí a las tropas marineras. Estas tropas a José Baidal Llorens. Tenemos aquí a las dos niñas volteando su vestido. Faltar el barco en la compañía de los marineros.
nos esperábamos que los barcos repartieran mistela a doquier, por doquier. Y sí, sí, la regalan a los... al público, a los espectadores, aquí en directo, regalando mistela por doquier. Nos han traído a nosotros un poquito de mistela y se agradece. Brindamos. Ustedes están ahí viendo este maravilloso desfile y por nosotros. Y por todos los, por el pueblo de Villajoyosa, dándolo todo esta noche en el desfile cristiano. Por todos. Por las fiestas que pasaron, por las de hoy y por las que vendrán. Brindamos. Riquísima, muy suave la mistela. Pasar la banda. Aquí tenemos a los caballeros de la fila Armament Chiquets. Y ahora tenemos a fila de Armament de Joves. Seguimos aquí con la compañía de los marinos. Aquí entrando a el escuadrón de la compañía. Ya para acabar el desfile, pasa la banda. Ya pasa para acabar el desfile la banda Show Pan Genovés, interpretando el tema Fuentes.
maravillosa pieza musical. Hace ya buen rato que me he adentrado en esta atmósfera medieval, cristiano, étnico, timbal, no sé cómo llamarlo. Siento que estoy en otra época. Si vinieran ustedes aquí a verlo en vivo y en directo, sabrían de lo que estoy hablando. No obstante, desde casa, desde sus casas, desde vuestros dispositivos móviles, tablets, podréis disfrutar también de este maravilloso desfile. Paula Robles, Jodar, de la compañía séptima, Cazadores. Aquí a los gastadores y gastadoras, y como jefe a Vicente Zaragoza Llorca. Están cazando esta compañía con este. Ya están cazando nuestra atención con este. Con esta coreografía. Mucho, varias compañías están iniciando su tras la bandera, están iniciando lo que es su pase con unas coreografías. Bueno, acaba de pasar la banda Charanga To Tuo de Xavia. Perdón, la banda de música Charanga Tou, interpretando Xavia. Bueno, tenemos aquí caballos de doma, preciosos. Thank you.
impresionante el dominio de estos niños, de esta niña, de esa joven. Cómo dominan el caballo, tan jovencitas. Bueno, aquí ya viene la carrocita homenaje a un virrey. Bueno, bueno, aquí esa carroza. Esta carroza tiene titulada Homenaje a un virrey. Bueno, 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 dándolo todo. Niños, cómo se implican, cómo se esfuerzan, cómo lo viven. Banda Golden Band de Manuel, interpretando Xavia, una vez más. Aquí tenemos la carroza llamada Escoleta de Cazadores. Nos han cazado con este desfile. Aproximándose la compañía Voluntaris, séptima compañía, que desfila aquí en el desfile cristiano de moros, de las fiestas de moros y cristianos de Villajoyosa 2022. De banderero tenemos a... ¡Uy! De banderero tenemos a... Bon, tenemos a... No aparece el nombre en el guión del banderero. La mixta de hombres y dones, Joves de la CIA. El vestido viene hasta con bolso, wow, a juego.
impresionante estos guerreros. Creo que es el primer vestido de Cristiano, inclusive de Mora, que tiene un bolso a juego. Muy práctico para meter clines. Banda, el Alfarracín, interpretando la pieza Aragonesas 99. Jóvenes con banderas y estandartes. Filas a continuación. Pasado una hora y media desde que comenzó el desfile. Son las 10 de la noche en punto. Hoy día de desfile cristiano aquí en las fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa 2022. Fiestas de interés turístico internacional. Seguimos con la fila Domes de la compañía Voluntaris. Banda de Polop. Aquí vienen bandas de todos los rincones de la provincia de Alicante. Tierra de músicos, aquí era con la valenciana.
pues que se aproxima la novena compañía cristiana, en este caso la compañía de los pescadores. Esta es la novena compañía, quedan solo dos más, la décima y la onceava. Al igual que en el caso del desfile cristiano, bueno, en el caso hay también 11 compañías. Lloves, y tenemos como jefe de esta fila Isa Hurtado, aunque tenemos un nombre. Qué precioso la red, qué detalle tan bonito la red, arrastrando a modo de cola. La Pobla de Llarga, Pobla Llarga, perdón, interpretando el tema Als pescadors de la vila. Wow, tierra de pescadores aquí y de chocolateros aquí en Villajoyosa. Chocolates Valor, ¿quién no lo conoce? Aquí, sede de Chocolates Valor aquí en Villajoyosa desde 1800, creando chocolate, pescando mucho. Un pueblo de pescadores. Por eso aquí en Villajoyosa las casas de colores típicas de la vila las pintaban los pescadores para que cuando se acercaban a la costa pudieran identificar su casa. Mira, mi casa es la roja, mi casa es la amarilla. Ahí, por eso es el motivo por lo que se pintan las casas de colores en la costa vilera. Meses en la mar, anhelando llegar a casa. Los pescadores y pescadoras. Tenemos aquí la lonja de la vila, que abastece a toda la Marina Baixa. Bueno, los chiquiteros, instrumento típico. Cheremita Els Valerios. Aquí maravilloso panel, lo que estaba comentando. Las casas de la vila de colores en el casco histórico de Villajoyosa. Es el único pueblo de la Comunidad Valenciana que tiene casas, que tiene casco histórico en plena primera línea de playa, único aquí en Villajoyosa. No dejen de visitarla, muy recomendable. Se han rodado muchas series, películas aquí en Villajoyosa. Precioso mosaico. De hombres y dones lloves. Tenemos a Isabel Tonda dirigiendo estas tres filas. Interpretando el tema Els pescadors de la vila.
generaciones de valientes desfilando y dirigiendo. Precioso este desfile de jóvenes que utilizan para enganchar la falda una estrella de mar. Qué original, qué bonito. Esa alegría, se nota que están pasando bien, como nosotros. Preciosa red que van arrastrando a modo de cola conjunta, simbolizando la unión de los vileros y vileras. Bueno, aquí ya parece que sí, damos fin a la compañía de los pescadores. Décima de este desfile cristiano en las fiestas de 2022 de Villajoyosa,
compañía Catalanes, Catalans, en Valencia. La banda contrabanda de Rivera interpretando el tema Catalans de la Vila. Breve, pero no por ello menos es bonita y especial la intervención de la compañía Catalans en este desfile cristiano de las fiestas de Villajoyosa 2022. Recuerdo que este año no hay ni capitanes, ni rey moro, ni rey cristiano, perdón, en este caso no hay rey cristiano, ni capitanes cristianos. No hay capitán cristiano en ninguna de las compañías. Pero no dejan de ser especiales estas fiestas, ya había ganas. Bueno, entra la artillería cristiana. La onceava compañía que participa aquí en este desfile cristiano. Guerreros y guerreras cristianas, caballeros y caballeras andantes.
estandartes de la compañía. Impresionante carroza. Aquí desplegando toda la artillería cristiana. Bueno, bueno, vienen mujeres guerreras, empoderadas, bellas, fuertes. Thank you.
Aquí da fin a la intervención de la artillería cristiana. Y a continuación empieza la parte más ostentosa del desfile, el boato cristiano, que antecede a la carroza, que da homenaje a los reyes de otras convocatorias de fiestas, reyes cristianos, al igual que ayer se hizo con los reyes moros. A Pepa Morós Lloret llevando la bandera que da inicio a este boato cristiano. Tenemos a los 11 estandartes que representan a las 11 compañías cristianas de estas fiestas de músicos cristianos de Villajoyosa. Un estandarte por compañía. No hay 11, pero representan a las 11 compañías. Con música de altavoces, claro, música en directo, tenemos este impresionante espectáculo llamado La Defensa Cristiana. Bélico. Aquí sobre el caballo a tres embajadores cristianos, a Luis García Noguerones, a Pedro Zaragoza Gabán y a Iván Quesada Machín.
seguimos haciendo, sigue la corte, la comitiva de los reyes cristianos. Hermosa danza. De películas de Robin Hood, de películas como El Rey Arturo, épica, música épica, maravillosa. Qué bello este espectáculo de danza. Seguimos, seguimos. Aún hay más. Esto no se acaba, señoras y señores. Más sorpresas aquí en el desfile cristiano. De las fiestas de Villajoyosa, las fiestas patronales, Honor a Santa Marta. Y precisamente Honor a Santa Marta, aquí tenemos el tapiz en el que aparece la parroquia de Nuestra Señora de Asunción. En época de antaño, evidentemente, con la isla, la imagen de Santa Marta. Seguimos, seguimos. Su majestad, su majestad. Aplausos. Sintiendo aquí la reina Rosy Cánovas y Borra, reina de la compañía Almogávers en el 2002, reina cristiana. ¿Qué estará sintiendo ahora mismo? ¿Cuántos recuerdos le vendrán de cuando desfiló como reina? Y aquí, teniendo el homenaje esta noche de hoy a Rosy Cánovas y Borra. Precioso vestido rojo, esa cola. Bueno, 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 seguimos, seguimos. Fila de dones, fileres y guerreres. Mujeres al poder aquí en la vila. Mujeres trabajadoras. Mujeres inteligentes.
aquí el embajador. Inés Linares Galeana, que acaba de pasar sobre a caballo. Rey 2012 de la compañía Yaura 2. No, me he equivocado. Era el San Paisador, estaba yo correcto. Capità Gaspar Sanz y Rey 2012, el que estaba en la cabal, disculpeu. A veces es confuso saber seguir el programa a la perfección, disculpen. Ahora sí que sí, aquí no cabe duda. A lo lejos parecía que era una persona, pero no son todos los reyes cristianos. Desde el año 74 hasta el 2009 tenemos a Antonio Davo Lloret, de los pescadores, año 74, Esteban Soler López, de la compañía Catalans, del año 85, Matías Roma Llinares, de la artillería cristiana, en el año 86, Pedro Lloret Lloret, de la compañía Marinos, en el año 92, Jaime Morales Lloret, de la compañía Cazadores, del año 93, Pedro Iñárez Torres, de la compañía Marinos, Rey 2003. Juan Bautista Ferrán y Ginares, de la compañía Cazadores, en el año 2004, Rey 2004. Y Jaume García Guía, de la compañía Contrabandistes, Rey 2009. Carroza real. Guinda de este magnífico desfile, la carroza real, dando homenaje a los reyes cristianos de otros años, de otras convocatorias, de otras convocatorias festeras. Una pena no poder aplaudir porque llevo el micrófono en la mano. Debe ser una gran ilusión para ellos revivir otra vez, estar ahí en la palestra, en la carroza, liderando. Y ya cerrando, filas de hombres y mujeres, cerrando esta comitiva real, esta escolta a los reyes. Banda cerrando este desfile. Habrán unos, no sé, 60 músicos tocando. ¿Cuántos músicos calculas que va a haber en esta banda? Pues yo calculo que habrá unos 60 por lo menos. Lo mismo que he dicho yo a grosso modo. Bueno,
Bueno, ha sido un placer poder transmitir en directo para todos ustedes el desfile cristiano de las fiestas de moros y cristianos de Villajoyosa 2022. Ya había ganas, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo como nosotros. Cuánta emoción, ha estado espectacular, espectacular. Nos vemos a la próxima retransmisión, que será el jueves por la mañana en el desembarco, ¿no? Desembarco, eso sí que no lo podéis perder. Desembarco es único, en ninguna otra fiesta de moros y cristianos hay desembarco. Ahí, en Alcoy hay desfiles, hay todo lo que tú quieras, pero desembarco solo lo hay en Villajoyosa, único y es espectacular. Así que no lo perdáis. Bueno, pues nada, muchísimas gracias esta noche por acompañarnos aquí en Radio Comercio Ciudad Virtual. Y bueno, y esperamos que tanto los que lo estáis viendo en directo como los que lo veréis en diferido, pues hayáis disfrutado de estos momentos mágicos, que creo que es importante para todos en la población de Villajoyosa, que después de una pandemia tan larga consigamos reconciliar un poco la serenidad. Bueno, pues esperamos que disfrutéis y nos vemos en la próxima retransmisión en directo. Adiós, chao, chao.